a la pesca con excursiones Cacho, Martín Aquino y en familia, ¿eh? Vamos a probar el pique. Primer pique de la mañana acá en el Correntoso, parecía surubí, Marce, ¿eh? Parecía por la llevadita. La verdad que pican igual, sí. Pero qué pedazo de morena. Mira lo que. Un metro de largo tiene. No lo pienso. Bueno, foto, Marce. Dale. El primero, ¿eh? Vamos. Sí, parece un surubí, ¿eh? Mucha espina tiene. Sí. Bueno, Martín, la fuerza que tiene ese bicho, vamos a ver si le podemos sacar el anzuelo. Lastimarlo. Sí. Ahí está, tiene la boca durísima. Sirve la tanza. Este... Bueno, se va al agua, ¿eh? Se va al agua la morena, el morenón. Bueno, vamos por el suru ahora, ¿eh? Buen día, buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda familia? Dani, ¿todo bien? Todo bien. Jorge, ¿qué te estás poniendo ahí? Espectacular. Cuando aparece el sol, cuando aparece el sol quema, ¿eh? Hola Martín, buen día. Buen día, ¿cómo vamos, Carlos? Bueno, ya casi que venimos a vivir acá a Saladero, ¿eh? Y te iba a reservar una cabaña, viste, que allá no va. Sí. Fin de semana extra largo de carnaval. Así y otra es, vez vinimos a disfrutar. Pero a disfrutar un poco acá del... Desborda Saladero de gente. Mucho, pero mucho. Pero bueno, hoy martes decidimos venir a pescar, vos estabas desocupado. Así que bueno, disfrutando otra vez. Disfrutando un rato, vamos a hacer un rato al surubí, porque estaban saliendo algunos. Estamos acá en el Correntoso, cerca del Paraná, un brazo que entra directo al Paraná, que acá tienen que estar los pintados. Seguro, y el seguro. Agua está, el tono del agua está ideal, así que la altura también. La altura ahora del sí, agua. Está un poco mejor el río, por lo menos se puede navegar más tranquilo. Claro. Mucho camalote por ahí en algunas zonas, pero claro, hay que lidiar con el camalote. Hay que tener también un poquito cuidado porque sale entre palo también a veces, sí, ¿viste? Sí, más cuando se navega de noche principalmente. Y hay que conocer para meterse. Hay que conocer principalmente. Vos lo sabés por experiencia, porque estuviste anoche un rescate. Pero bueno. Muchacho, pero bueno, ¿qué le das? Después vamos a contar. Bueno, seguimos, ¿eh? A ver si tenemos suerte. Vamos, Dani, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Clávalo. Clávalo. Tiene que tener. No, se fue. Te cagó a pedo, mamá. Me cagó a pedo. ¿Viste? Tenés paciencia, no me... Bueno, pique en vivo, vamos. Bueno, Dani, era ese el pique, ¿eh? Este era. Un moncholito. Un moncholito. Vamos, vamos, que inauguramos la mañana. Para la fritanga, ideal, ¿eh? Bien, Dani. Me comió la cabeza. Moncholo. Bueno, después vamos a probar la variedad porque tenemos coluda también, ¿eh? Así que. Claro, algún mandubé. Algún mandubé también tiene que andar. Sí, señor. Fin
evento Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Camping California, consultas al teléfono 03405 1561 9122. Aquí está, Suru en el Correntoso. Espectacular, ¿eh? Bueno, no fallan los datos, ¿eh? Martín dijo, en el Correntoso se está dando algún pique de surubí. Está difícil, pero hay que buscarlo, ¿eh? Tuvimos 3 piques errados, se fueron 2 o 3, pero bueno, este quedó, ¿eh? Bueno, vamos a sacar el anzuelo y al agua, ¿eh? Hermoso surubí del Correntoso. Aquí con Martín Aquino, no falla la pesca, no falla. Fin de semana largo, pero bueno, hoy ya martes vemos menos gente pescando y más en esta zona que es más distante, por ahí no llega tanta gente. Un lugar encantador y siempre da buenos frutos para la pesca. Vamos al agua con el hermoso cachorro. Vamos a devolverlo.
¡Oh! ¡Qué vitalidad! Así se devuelve un pescado, bien sano, sin lastimarlo. Bueno, la verdad, un encanto esto, ¿eh? Realmente fabulosa la pesca. Recién Dani sacó un moncholo, Marcela una morena, pero hay pique de surubí. Vamos a seguir intentando en este día magnífico acá con excursiones de Don Cacho y Martín. Grande Martín. Vamos Martín. Chau. Espectacular, como siempre. ¿Eh? Seguimos. Vamos, vamos. Vamos, loco, viejo. Al toque no otro pique, ¿eh? Vamos Marce. Había errado dos piques, pero bueno, ahora aparentemente quedó, ¿eh? Están los Uru Martín. Están. Sí. No, hay que insistirle, sí. Buscar los lugares. Parece otro lindo cachorro, ¿eh? Vamos, Marce, vamos, que se tenía que dar, ¿eh? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Se me va! No lo dejes. No te asustes. Hay que cansarlo un poquito nomás. Qué hermoso, vi. Qué hermoso sur. ¿Está enojado, che? Sí. Qué lindo, Martín. Espectacular. Hermoso. Lindo. Lindo. Hermoso. Casi igualito al otro. Bien, Marce. Vamos. Vamos. Mirá bueno. El tajo que tiene. Mirá vos. Mirá. ¿Qué puede ser eso? Puede ser un chuzazo de otro, ¿eh? De otro, y fresquito, sí. Mirá. Sí. Se ve que es reciente nomás. Sí. Dani, ¿qué te parece? Pero qué cosa linda. ¿Viste? Lindo, hacía lindo. Rato que nos sacaba. Sí. Bueno, foto. Capaz que lo dejemos ese Martín, ya que está lastimado. Sí, lo vamos a comer frito. No, vamos a comer frito. Porque va a peligrar que lo coman las palometas. Pero qué corte, mirá, sí, reciente. ¿Eh? Recién el corte. Se ve que una chuza de otro pescado. ¿Ese era dorado? No, no creo porque no tiene dientes marcados. No, es un corte. Un corte limpio, sí. Bueno, foto Marce. Dale. Vamos. Sección de foto para el suru. No sé, Marce, ¿qué quieres hacer? No, eso de ser lo que. No, vos lo pescaste. El que pesca. Yo no como. Pero si quieren dejar uno, está permitido. Sí, así que tenemos carne de pesca. Digo, por ahí lo va a agarrar la palometa. Sí, exacto. Lo va a agarrar la palometa y lo va a comer. Así que bueno, lo vamos a disfrutar nosotros. Queda entonces. Espectacular, espectacular. Buenísimo, buenísimo. Vamos por más. Dos surubí en menos de 5 minutos. Espectacular. La Casa del Pescador, Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. En la Casa del Pescador podés adquirir una extensa línea en artículos de pesca, camping y outdoor. Además, contamos con reparación de riles y cañas. En Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. Chela Indumentaria te espera con todos los colores y texturas de esta temporada en Rotaña 955, teléfono 3493-660750. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera,
con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas. Alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de cabañas El Picapalo. Teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Ahora sí, ¿eh? Ahora quedó, ¿eh? Obligalo para eso, que no... Son doraditos, sí señor. Doradito. Eso, que salga limpio. Ahí lo vas a pelear bien. Eso. Lindo doradito. Muy bien, pa, espectacular. Bueno, claro que se canse ahí. Bueno, dorados también, Martín. Dorados también. Sí. Cuando entrábamos al correntoso de la corredera, saltaron. Saltaron varios. Saltaron varios, así que. Así que hay. Están. Bueno, vamos a la foto, Panqui. Dale nomás. Agua al doradito, Panqui. Tiene unas ganas de irse. Sí. Este Miguel. Toda la vitalidad, ¿eh? Eso. Muy bien. Espectáculo. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Muy bien. Vamos, Jorge. De maravilla. Espectacular esto. Lindo, así que. Bien, Martín, espectacular. Bueno, bueno. Bárbaro. Muy bien. No pensábamos sacar dorado acá, pero bueno, se ve que están también. Y hay tanto dorado. Lo más allá abajo, más cerca del pueblo, tenés para hacer. Más dorado, ¿viste? Claro, pero está el agua más clara. Está el agua más clara, ¿viste? Acá estamos más cerca del Paraná, es una agua más oscurita, que es claro. Mejor para el surubí, digamos. Sí, no sí, quita sí. Que siempre. Sí, sí, por otra supuesto. Cosa. Ahí lo comprobamos. Está la posibilidad siempre. Y puede haber uno más grande. Claro, sí, exactamente. Vamos a seguir también. Intentando. Vamos seguimos, a intentando. Seguimos. Un día espectacular. Parece palometa, man. Palometa, che. Me parece, sí. Palometón. Sí, piraña. Una piraña. Bueno, cambiamos de lugar. Queríamos intentar en una corredera a ver si teníamos pique de dorado, pero el viento no nos deja. Nos saca del lugar, entonces vinimos acá a un pozo. Bueno, tuvimos el primer pique. Una palometa, pero vamos a seguir insistiendo, Ya ha llegado el mediodía, ya está calentando un poquito más el sol. Vamos a intentar a ver si podemos sacar un lindo dorado para mostrarle. Seguimos aquí con Excursiones Don Cacho, en Saladero Cabal, el paraíso de la tranquilidad. No la traje. Pato, anda a buscar a tu papá. Ahí se fue.
Se va. Bueno, acá salió otro. Vamos. Diversión total. El show de los dorados. Show de los dorados. Pero sí. Eso. Bien, Jorge. Quieto, chiquito. Muy bien. Ay, penta, ¿no? Lindo doradito. Tiene que aparecer el grande, ¿eh? Vamos. Devolvemos. Bueno, Jorgito. A ver, déjame. Vamos a filmarlo bien. Ahí está. Se va. Al agua, chiquito. Chiquito. Bien, Jorge. Vamos. Los encontramos, los dorados. Los encontramos, ¿eh? Ya casi volviendo para Cabañas Don Cacho, ya en la última corredera, dice Martín, vamos a probar ahí, no puede fallar. Bueno, ya sacamos, ¿cuántos? Dos doraditos. Y se fueron dos piques lindos también, ¿eh? Pero vamos a sacar el broche de oro de esta jornada. Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Camping California, consultas al teléfono 03405 1561 9122. La Casa del Pescador, Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. En la Casa del Pescador podés adquirir una extensa línea en artículos de pesca, camping y outdoor. Además, contamos con reparación de riles y cañas. En Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. Chela Indumentaria te espera con todos los colores y texturas de esta temporada en Rotaña 955, teléfono 3493-660750. Vamos, Panky, viejo nomás. Vamos que se viene otro lindo dorado. Salte. Otro saltito. ¡Eso! Espectacular. Bueno, tranquilo ahora nomás. Descansar un ratito ahí. Qué lindo dorado. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué color que tiene! ¡Hermoso, eh! ¡Es hermoso ver ahí! ¡Mira! ¡Muy lindo dorado! Bueno, Martín, los encontramos, ¿eh? Después de tanto insistir, cambiamos varios lugares, pero mirá el color, nada, no, hermoso. Hermoso. Bien, doradazo. Bien. Vamos. Qué lindo, hermoso. Hermoso doradito. Vamos a sacar el anzuelo, fotito. Una foto. Vamos. Tenerlo bien. Espectacular. Vamos con ese hermoso dorado al agua, Paqui. Bueno, che. No me muerda. Eso. Vamos a la agüita, se lo merece, ¿eh? Después de la lucha que dio. A ver, seguirá. Hermoso. No se quiere ir, se quiere quedar conmigo. Ah, ya se va. Ya se va. Ahora sí. Eso. Espectacular. Vamos, si querés. Bien, estaba, ¿Qué sensación? ¿Qué te dije que iba a sacar una lista? Pelea bárbara el doradito. Muy linda pelea, Hermoso. Bueno, Dani también sacó uno. ¿Contenta? Espectacular. ¿A quién se lo querés dedicar este dorado? Se lo dedico a toda la gente que me conoce. Bueno, Martín, espectacular, Espectacular. Hicimos lo que pedimos, lo que quisimos hacer. Surubí, dorado,
palometa. Costó un poquito, palometa infaltable. Y el Dorado acá en esta zona no hay tanto, está más cerca del pueblo porque tenés más, claro, más boca de laguna, viste, tenés más laguna. Corre más el agua y está un poquito más clara. Claro, está mejor. Veíamos allá en el Correntoso, es agua que viene directo del Paraná. Y está más marrón, está más sucio. Sí, pero se da un poquito más lo que el Surubí allá arriba. Exactamente, estuvimos a buscarlo hasta allá. Hay una hora de navegación hasta allá, pero lo encontramos. Es lejos, pero se dio por lo menos. Se dio. Mediodía, por ser mediodía, salió. La verdad que sí. Bueno, le hemos pasado genial, ¿eh? Bueno, todos pescamos. Jorge también sacó su doradito. Espectacular. Muy bueno, ¿eh? La verdad que por media jornada la pasamos genial. Demasiado. Bueno, ya vamos regresando.